¿Qué tal, Jorge? Puchis, vos siempre compras y luciendo bien. Gracias, Paco. Como dice el dicho, el que guarda siempre tiene. ¿Y dónde ahorras, pues? En las cuentas de ahorro de Banrural, que me dan la mejor tasa de mercado y sin cobros escondidos. Gracias por el consejo, Jorge. Las cuentas de ahorro de Banrural te brindan muchos beneficios. Abre la tuya hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Chuco, Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan. ¿A quién no le gustan los chucos? En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Vive te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Vive con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Vive te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte de 5,000 hasta 1,000,000 de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy día viernes, ya estamos 5 de mayo y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes con la señal del programa en vivo y en directo y para presentarles lo ocurrido el fin de semana. Ya definían las llaves de semifinales en el Clausura 2014, la Juve se corona campeón del calcio italiano, tercer título consecutivo, tricampeón el equipo de la Juve. Y en España pues se pone al rojo vivo la situación y los finalistas también en México, ya definidas también las llaves en la primera división, cuartos de final de la segunda y todo lo relacionado a lo que dejó el partido entre Xela y la Universidad. Buena cantidad de público en el Mario Camposeco y también tenemos pues las declaraciones del técnico de Ulises Mendívil y de el jugador Milton Garilá con un golazo, definitivamente uno de los mejores goles del torneo. Don Alfredo, buenas noches, bienvenido y un gusto estar nuevamente por acá. ¿Qué tal, José? Buenas noches, saludos también para todos ustedes. Estamos listos para compartir toda la información y no cabe duda que pues hay mucha expectativa por lo que pueda suceder ya en la fase de semifinal en relación al equipo de Xelajú Mario Camposeco, el equipo de Sacachispas, a pesar de haber ganado y quedado quedaba en quinto lugar, clasifica. A Choapa ganó, pero como ya estaba descendido, no tuvo esa posibilidad de clasificar en el grupo B dentro de los cuatro de la primera división. Y en la pelea por no descender, la nueva y el equipo al final que se queda. Atlético Jalapa. Atlético Jalapa, así que vamos a esperar a ver qué ocurre. Hablemos del deporte internacional y arranquemos con el recorrido de la actividad. Y es que en el calcio italiano en la jornada 36, Catania terminó ganándole 4-1 al conjunto de Roma. Acá tenemos las acciones del partido. Un equipo de Catania que en ese momento, don Alfredo, estaba en la última posición de la tabla y enfrentaba al segundo lugar de la tabla general. Mariano Isco abría la cuenta para el equipo de Catania. El mismo Isco iba a poner el 2-0 en el marcador. Y es que definitivamente con lo que mostró ese conjunto de Catania, pues ya en las últimas jornadas los equipos a veces reaccionan y le complican a los equipos que vienen arriba, y no es el caso de la Roma, que le quita la posibilidad de poder acumular puntos. Estaba muy difícil acercarse al equipo de la Juve para poder buscar el escudo, pero tenía posibilidades matemáticas, pero al final no se dieron las situaciones para el equipo de Roma. Aquí descontaba Francesco Totti para el conjunto de Roma, 2-1 era el marcador, y al final pues vendrían las anotaciones en el segundo tiempo para que esto se convirtiera en goleada y el conjunto de Catania termine goleando 4-1 al conjunto de la Roma, precisamente, y dejarle la posibilidad. Ya con este resultado, pues el equipo de la Juve, sin haber jugado en la jornada, ya se coronaba como campeón del calcio italiano. Era muy importante lo que sucediera entre la Roma y el Catania. Al final el Catania logra ese triunfo de 4-1 en contra de la Roma y es ahí donde empezó a darle la posibilidad al equipo de la Juventus para quedarse con el Scudetto y bueno, el partido que tenía que realizar la Roma para rivalizar ese título. Y bueno, la Juve que terminaba ahí jugando este día lunes, don Alfredo, la única anotación del partido a través de Simone Padoin, y es así como al final pues el equipo de la Juve ganándole al equipo de Atalanta, bueno, ya de hecho pues sin jugar esta jornada ya se había coronado campeón tras la derrota del equipo de Roma. Y acá tenemos la situación, vean esta jugada, se dio similar pues en el Mario Camposeco. Esta jornada fueron Catania 4, la Roma 1, el Chievo perdió 1-0 ante el Torino, el Génova empató a 0 con Bolonia, el Milan le ganó 1-0 al Inter, mientras que Lazio empató a 3 con el Verona, Fiorentina está solo pendiente de ese resultado y el Lazio, la Juve le ganó 1-0 al Atalanta. Estos partidos han sido reprogramados para este martes. Sí, porque se dio la final de la Copa Italia, lamentable también la violencia que se dio en Italia este fin de semana. Al final Napoli le ganó a la Fiorentina en la final de la Copa Italia, pero sí fue lamentable ver todo lo que ocurrió precisamente en esta jornada. Hablemos de la Liga de España en lo que corresponde a la actividad. Levante le gana 2-0 al Atlético de Madrid. Felipe Luis en su propio arco y David Barral para la victoria de Levante, que ponía a temblar al Atlético de Madrid. Definitivamente era de esa manera. Real Madrid que enfrentaba al Valencia también a tratar de aprovechar esa oportunidad por parte del Madrid, pero sería Mateu quien vendría para la anotación del Valencia. Parejo haría el segundo gol, pero apareció Ramos para el 2-1 y Cristiano Ronaldo se encarga del empate 2. Y Barcelona ante el Getafe también se esperaba mucho, al final un empate a 2. Sí, se da la situación ahí para que el equipo del Barcelona aún tenga posibilidades, don Alfredo, en esta jornada.
Definitivamente, y a través de Lionel Messi y Alexis Sánchez anotaba para el Barcelona, mientras que por Getafe la Fita se encargó de hacerle pues la vida imposible al equipo del Barcelona. El Rayo Vallecano perdió 3-0 ante el Bilbao, Barcelona 2, Getafe 2, Málaga 1, Elche, Málaga 0, Elche 1, Osasuna 0, Celta 2 y Valladolid 1, Español 0. Otros resultados que se dieron en esta jornada 36 fue el de Almería 3-2 en contra del Betis, Levante que le ganó 2-0 al Atlético, mientras que Sevilla empató a 0 con Villarreal, Real Madrid que le ganó y que empató con Valencia y la Real Sociedad que también igualó a 1 con el Granada. Atlético de Madrid con 88 puntos, Barcelona con 85, Real Madrid con 83, son los que siguen peleando por esa primera posición. Quedan dos jornadas por realizarse en el fútbol español. Y que el próximo miércoles el Real Madrid jugará su partido pendiente frente al Valladolid. Vamos al fútbol mexicano y la actividad en la Liga MX, partidos de vuelta, Cruz Azul y León cómodamente. Cruz Azul ganaba 2-0, Mariano Pavone y Fornica abrían la cuenta y se creía en la posibilidad de la clasificación para el equipo líder del torneo, pero al final no fue así porque viene la reacción de León, Mauro Boselli para el descuento y luego vendría Luis Montes para poner el definitivo 2-2, con el cual el gol de visita pues deja al equipo de León incrustado en la fase de semifinales. Santos enfrentó al América y acá un partido donde en el de ida habían hecho 8 anotaciones y el que tenía que anotar era Santos y lo hace Juan Valenzuela en contra, luego Ribaí Rodríguez para el equipo de Santos pondría el 2-0, Andrés Rentería el 3-0 y en el minuto 90 Rubén Sambueza le daba la esperanza, pero al final con un global a favor de Santos y ya está clasificado a la semifinal. Otro de los partidos fue el de Toluca ante Tijuana, Ríos para el equipo de Toluca, luego venía Benedetto, pero Ponce ponía de nuevo el marcador en favor del equipo de Toluca para ese 2-1 y posteriormente aparecería Benítez para poner el 3-1 y con eso pues darle el pase al equipo de Toluca hacia lo que sería la siguiente fase. Otro de los partidos, Pumas ante Pachuca, bueno, Einer Valencia para el equipo de Pachuca se encargó de hacerle daño en 3 oportunidades a Pumas y otra anotación de Hugo Rodríguez fue suficiente para que el 4-2 prevaleciera en favor de Pachuca. Descontó Velarde y el jugador Van Rankin por parte de Pumas, pero no le alcanzó porque el equipo de Pachuca hizo esas 4 anotaciones que le dieron ese pase hacia la siguiente fase de la mano de Einer Valencia, que anotó 3 en esta oportunidad y ya están definidas las llaves de la fase de semifinal. Así están los juegos de ida para el miércoles y jueves. León recibe al equipo de Toluca y Pachuca que enfrenta al conjunto de Santos. Así está entonces la actividad. Únicamente en la historia de los torneos de la Liga MX, don Alfredo, 3 equipos que han sido al final primer lugar en la tabla general, líderes, que han clasificado como líderes, son los que han accedido a la fase final y han sido campeones: Toluca, Santos y Pachuca. Ahora pues Cruz Azul lo había hecho durante el torneo para ser el primer lugar, pero al final queda eliminado y ahí está la posibilidad ya los equipos que están directamente en la ronda de semifinales. Un gol fue el que marcó la diferencia, habían terminado 1-1 en el partido anterior y en este 2-2, y ese gol que se marcó en el 2-2 fue el que marcó esa diferencia al equipo de Cruz Azul para quedar fuera de la fase de semifinales. Estuvo cerradísima la fase final del torneo, la liguilla, ya pues los semifinalistas y interesante lo que se viene, la Juve campeón en Italia y Real Madrid tiene un aire para poder tomar el próximo miércoles en partido pendiente frente al Valladolid porque únicamente 2 jornadas para finalizar lo que es la Liga de España, así que está interesantísima lo que es la actividad del deporte internacional. Vamos a un contacto con nuestros patrocinadores y al volver pues hablaremos ya del fútbol guatemalteco, la segunda división, la primera división y los partidos de vuelta de la llave de cuartos de final. ¿Tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo?
que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte desde 25 mil hasta un millón de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la fiesta del Mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, kibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. ¿A quién no le gustan los chucos? ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. ¡Chuco, eh! ¡Oh! Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan. ¿A quién no le gustan los chucos? En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. No dejes que tu tarjeta de crédito maneje tus finanzas. Controla tú tus gastos y sácale todo el provecho que una tarjeta de crédito bien administrada te puede dar. Sigue mi consejo y busca a un buen amigo que te ofrece tarjetas de crédito sin cobros escondidos ni sorpresas inesperadas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Bien, continuamos con más. Y bueno, gracias a las personas que siempre están pendientes del programa. Y realmente pues es mucha la gente que está siempre en sintonía del programa. Don Alfredo, acá en Quetzaltenango, a través de Cable de X en Taurus Visión, San Marcos, canal 5, y también a través de la red de Cable de X, canal 12, allá en Mazatenango. Y la lluvia pues hace presente este día lunes acá en Quetzaltenango, torrenciales, aguajeros por acá en el sector de la zona número 3, pero estamos para servirles. Y hablemos de la segunda división, don Alfredo, cómo quedaron los partidos, porque fue a una sola, a un solo juego estos encuentros para lo que se dio los octavos de final. Jocotán le ganó 2-1 a Chisec, mientras que Tigres del Cumay le ganó 2-1 a Comunicaciones, Sololá 3, Sanarate 2 y San Sebastián perdió 2-1 ante Quiriguá, esto en la segunda división. Hay más partidos, José, de esta segunda división. Reus derrotó y eliminó a Cotzumalguapa 2-0. Palermo se quedó en el camino frente a Bárcenas 3-2. El equipo de América de Salcajá empató 2 con Chimaltenango y en punto penal le gana al equipo de Chimaltenango América 5-4. Y Pinulteca terminó ganándole a Panzós 1-0. Series directas y así quedan los cuartos de final ya pues para jugarse en la segunda división. Quiriguá enfrentará a Deportivo Reus, Sololá lo hará ante Bárcenas, Tigres del Jumay ante América de Salca y Pinulteca lo hace ante Jocotán. Buena temporada por parte del equipo de América de Salca, José, dirigido por Lacho González. Sí, y así está la situación. Vamos entonces a la actividad, la última en la fase de clasificación, jornada 18 de la primera división Grupo B. Sayacché 2, Misco 0, Zacachispas 2, Guastatoya 0, Achuapa 3, Atlético Jalapa 0, Carchá 3, Antigua 1 y Cobán Imperial le ganó 3-1 a Zacapa, al final no clasificó. Sí le sirvió el resultado a Carchá, que al final se metió al igual que el equipo de Zacachispas. Guastatoya quedó en segunda posición, pero no se toma en cuenta para la fase final porque ya está descendido el equipo de Achuapa. Guastatoya es primer lugar con 31, Sayacché con 27, los clasificados, Carchá con 26, Zacachispas con 26. Y Achuapa pues descendido a segunda división. En el otro grupo, San Pedro le ganó 2-1 a La Gomera, mientras que el Puerto de San José perdió 4-0 ante Chantla, Ayutla derrotó 4-2 a Petapa, Varillas 3, La Nueva Concepción 0 y Huehueteco le ganó 1-0 al equipo de Aurora. Y con este triunfo, el equipo de Chantla sobre el Puerto de San José clasifica como cuarto lugar. Sí, en este grupo La Gomera con 32 puntos clasificados, San Pedro con 30, Petapa con 29 y Chantla con 25 puntos. Chantla que viene de ascender es protagonista porque está en la fase final. Aurora descendido y jugarán por no descender un repechaje La Nueva Concepción frente al equipo de Atlético Jalapa. ¿Cómo se juegan los juegos de ida en la primera división, don Alfredo? Así están para el próximo miércoles 7 de mayo, dos partidos por la tarde. Tanto el equipo de San Pedro como Chantla estarán jugando por la tarde para definir ahí la situación ya al fin de semana, pero así están las llaves. Zacachispas-La Gomera y usted me dice lo demás. Zacachispas-La Gomera será a las 20 horas, Petapa-Sayacché la misma hora, Carchá y San Pedro, Chantla y Guastatoya jugarán a las 3 de la tarde este miércoles, así que ahí están entonces las llaves ya de lo que son cuartos de final en primera división. Y hablemos de lo que es la actividad del fútbol guatemalteco en cuanto a lo que son los partidos de vuelta de los cuartos de final. Deportivo Suchitepéquez es una ardua labor que tendría para poder tener la posibilidad de acceder a la siguiente fase, don Alfredo, pero al final se queda, no puede el equipo de Suchitepéquez, una jugada polémica al inicio, pues al final 1990 aficionados que aún fueron al estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango para esperar la vuelta del equipo de Suchi, pero al final no se dio. Fue un equipo de Suchitepéquez que estuvo encimando al equipo de Municipal en el primer tiempo. Municipal que únicamente se llegó a defender, pero no pudo este conjunto venado para poder estar en la fase final del torneo, ya en ronda de semifinales. Los primeros 30 minutos de ese primer tiempo, el equipo del Deportivo Suchitepéquez hizo un buen trabajo y se fue al frente. Contó con algunas oportunidades, pero no tuvieron esa puntería para poder mandarla al fondo de la portería de Santiago Morandi. Y en otras ocasiones, el propio portero Morandi evitó que se dieran los goles que buscaba el equipo de Deportivo Suchitepéquez, que dejaba estos espacios por la misma necesidad y que Municipal trataba de aprovecharlos. Vean ahí por parte del Deportivo Suchitepéquez, que ya en los últimos minutos, como les decía, sobre todo del segundo tiempo, pues logra retomar ese control y fue hacia el frente, pero ya no le alcanzó para poder hacer
hacerle daño a Municipal, que estaba bien parado. Y esta es la jugada donde se da la anotación de Marvin Ávila, una subida por parte de Hamilton López por la derecha, se pierde la marca, se le da un poco de espacio y es ahí donde aprovecha el jugador de Municipal para sacar el disparo lejos de la posibilidad de el portero Shea Orio del equipo de Suchi de poder evitar que se diera esa anotación, y es así como se iba sentenciando poco a poco la serie en favor de Municipal, que tenía esa ventaja que había logrado en el estadio de El Trébol a mitad de semana. Sí, fue un equipo de Municipal que definió la serie prácticamente en casa. Y es lo que se tiene que hacer, don Alfredo, en estas series tan cortas, porque no hay opción para poder estar recibiendo muchas anotaciones. Son series cortas de ida y vuelta, y acá el equipo que define en el primer partido es el que posiblemente tiene más en cuanto a poder acceder a la siguiente ronda del torneo. Lo hizo el equipo de Municipal, y ahora pues ya Municipal incrustado en la ronda de semifinales. Son equipos que también ya en estas fases del torneo, don Alfredo, cambian totalmente, y pues se vio con este conjunto de Municipal, porque en el primer partido fue donde se definió todo para que el equipo de Municipal esté ya en ronda de semifinales. Definitivamente es otra historia en estas series tan cortas, donde se tiene que tener esa contundencia, donde se debe de aprovechar esa localía, como lo hizo el equipo de Heredia ante el Halcones de la Mesilla. Hay que recordar que estaba en ventaja Halcones de 1-0 en el partido de ida, y ahora pues estaba jugando ya en Morales y Zaval. Le costó a Heredia encontrar esa ruta del gol. Ya fue prácticamente casi al finalizar el primer tiempo que a través de Osmar López abre el marcador. Esta es la jugada muy buena, la filtración, se queda la zaga y me parece ahí sí se entregó el portero, y entonces esto le facilitaba la labor al equipo de Heredia. ¿Y cómo son las cosas? Porque con esa anotación Halcones empezó a ceder la iniciativa mucho más y a dejar espacios para que se viniera pues una goleada por parte de Heredia, y Saula también aprovechó ese espacio que se encontraba en la zaga del equipo de Heredia, y de esta manera pues la mandaba al fondo de las redes y poner ya el 2-0, y con ese marcador de 2-0 estaba clasificado por la posición el equipo de Heredia. ¿Y qué problema para el conjunto de Halcones, don Alfredo? El tema económico, de hecho, pues en el estadio de Mazatenango los jugadores de Municipal se solidarizaron aparentemente con este grupo porque tienen pues atrasados algunos sueldos, pero escuchaba yo algunos directivos de Halcones aduciendo que antes del viaje les habían pagado una cuota, así que muy molestos en cuanto a lo que fue esa determinación, porque para nada le gustó a los directivos de Halcones que se haya dado ese solidarismo entre los jugadores, aparentemente, porque usted sabe, a veces hay situaciones dentro del mismo fútbol. Pero al final el equipo de Halcones cumplió un largo viaje, se le complicó todo, porque realmente pues el problema que se dio en el trayecto para el equipo de Halcones fue una cosa que le complicó todo. Al final cumplió para poder asistir, pero terminó goleado 6-1 ante 1,121 aficionados en el estadio de Morales y Zaval. Y es el conjunto de Heredia, tiene la posibilidad de como fue primero en la tabla, de cerrar no solo la llave de semifinal en su estadio, sino también al de acceder a la gran final, a la final en el estadio de Morales y Zaval. Sería la final precisamente de este conjunto de Heredia, que enfrentará al equipo de Municipal ya el próximo miércoles en el partido de ida, 12:30 del mediodía, en el estadio El Trébol. Ahí descontaba Leste Ruiz para el equipo de Halcones, pero al final esto iba a ser una goleada de 6-1, más al final en el global 6-2 a favor del equipo de Heredia. No había mucho que hacer para este Halcones de la Mesilla, recordándole, y lo hemos platicado con usted en programas anteriores en relación a las fases de cuartos de final y semifinal. Heredia casi siempre le ha correspondido jugar contra Halcones, ya sea en cuartos o en semifinal, y accede siempre el equipo de Heredia, y es por eso que pues tiene bastante mérito, pero se ha encontrado casi siempre con el equipo de Halcones, que se vio vulnerado. Empezaron a dejar los espacios y se vino la goleada en favor de Heredia. Comunicaciones enfrentando al equipo de Deportivo Coatepeque, 1-0 estaba ganando el equipo de Comunicaciones el partido anterior, y ahora también a tratar de ratificar eso. Y es que
si un resultado de un 2-0 en favor de Coatepeque se daba, pues le inclinaba la serie, aunque Comunicaciones hubiese ganado el partido anterior. El primer tiempo, un Comunicaciones que no se encontró, que no generó las llegadas con claridad, fue Deportivo Coatepeque quien tuvo esas aproximaciones, pero no cabe duda que hay preocupación dentro del grupo de jugadores de Comunicaciones, porque no pasan por el mejor momento, y ya pues volvemos otra vez al tema de que en estas series cualquier cosa puede pasar. El equipo que es contundente, me parece, tiene mucho porcentaje de poder acceder a la siguiente fase, que en este caso sería la final de lo que es el torneo del fútbol guatemalteco. Sí, y al final pues se hacen las modificaciones por parte del técnico del equipo de Comunicaciones, Ibrahim Franco Sopeño, y fue Contreras el que al final le da la anotación acá en último minuto, y el error que se dio durante el torneo también en defensa del equipo de Coatepeque, don Alfredo, para la única anotación del partido, fue lo que prevaleció para que ese conjunto coatepecano sufriera pues en el acumulado y casi estuvo por descender. Y ahora pues vamos a ver cómo se arma el conjunto de Coatepeque. Se habla de que Richard Presa tendrá continuidad, se habla de que no, así que hay que esperar a ver cómo se van armando los equipos ya para la próxima temporada. Y el equipo de Comunicaciones, que accede a la siguiente fase, definitivamente pues va a ser un equipo que va a querer ganar el título, porque tiene 3 títulos consecutivos y pensará en el tetracampeonato. Definitivamente, pero por ahora no le salían las cosas ante este Deportivo Coatepeque, que fue a hacer un buen partido y que trató de buscar por lo menos que el equipo de Comunicaciones se preocupara un poco algunas de las llegadas que tuvo el Deportivo Coatepeque, y que pues poco a poco el tiempo iba pasando. Ese resultado de 0-0 pues le daba la serie a Comunicaciones por el triunfo de 1-0, como les decíamos en el partido anterior. Estas son ya acciones del segundo tiempo donde Comunicaciones tuvo pues un poquito más de claridad en cuanto a las llegadas a la portería de Manuel Sosa, pero no encontraba ese gol que le diera la tranquilidad. Y aquí en este saque de banda es donde se genera error en la saga y el portero que se vence antes, tratando de adivinar para evitar que se diera esa anotación. Ahí está la jugada y se da el 1-0. Y lo interesante, lo que llama poderosamente la atención de esta jugada, don Alfredo, que en un saque de banda no existe el fuera de juego, y acá pues lo hizo el equipo de Comunicaciones, porque está el Moyo Contreras del lado de la banda de la izquierda y le queda la posibilidad, pese a que quiso ir al cierre Gallardo, pero no llegó nunca la pelota. Es un error del defensa y del portero, porque estando el portero en su primer poste no le puede regalar este espacio. Antes de que él tire, vean, ya él ya va vencido, y entonces la pelota toma cierta altura y potencia para que se vaya al fondo de la portería, ya casi para finalizar el partido, y el Moyo Contreras le da entonces el triunfo de 1-0 al equipo de Comunicaciones. Sí, ahí está entonces la situación. Ya el equipo entonces de Municipal preparándose para enfrentar a Heredia próximo miércoles, y el equipo de Comunicaciones recibirá a Xela el jueves a las 7 de la noche en el Cementos Progreso. Pero vamos a ir a un contacto comercial y al volver hablaremos precisamente de un resumen completo del partido entre Xela y la Universidad. ¿Qué dicen los protagonistas ya? Porque Xela está en fase de semifinales, y bueno, esto se torna interesante para que el equipo de Xela también tenga esa posibilidad de acceder a la gran final del torneo. En común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel Time Wise, y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos Time Wise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Muchas veces los padres responsables nos preguntamos,
¿Cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Nos va a alcanzar para pagar sus estudios? ¿Van a poder ir a la universidad? Una buena manera de estar más tranquilos es fomentar el hábito del ahorro. Empiece a ahorrar para el futuro de sus hijos y enséñeles que el que guarda siempre tiene. Siga mi consejo, ábrales una cuenta Mi Futuro de Banrural y haga crecer sus ahorros. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Vible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Vible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Vible te vigoriza todo el día. Con energía, salud y dinamismo. Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la fiesta del mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, quibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. ¿A quién no le gustan los chucos? ¿A quién no le gustan los chucos? Un chavo le dijo a una chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar un chuco. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos, y al canche también le gustan. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Chuco de Xela. Atienden eventos especiales. Yo trabajo por mi familia y por el futuro de mis hijos. Yo amo mi trabajo y sueño con un negocio propio. Yo trabajo y sirvo a mi comunidad y sueño con mi propia clínica. Crédito Amigo Trabajador de Banrural apoya a los trabajadores del gobierno, municipalidades o empresas privadas para que obtengan créditos con la mejor tasa de interés y puedan hacer realidad sus sueños. Porque cuando alguien cree en ti, nada es imposible. Crédito Amigo Trabajador de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Bien, y continuamos con más. Vamos de lleno al resumen del partido entre la Universidad, que bueno, visitó el Mario Camposeco, y el equipo de Xela, que se enfrentaron en el partido de vuelta de la llave de cuartos de final. Interesante realmente cómo el equipo de Xelajú al final accede a la ronda de semifinales, don Alfredo. Definitivamente haciendo buenos partidos, tanto el de ida como el de vuelta, donde se logra ratificar ese triunfo de 2-0 para poder acceder a la fase de semifinal y ahora enfrentar al equipo de Comunicaciones. No hay excusa por parte de la U, un equipo que vino a proponer, un equipo que trató de revertir ese marcador, pero se encontró con un Xelajú Mario Camposeco que hizo un buen trabajo. Arrancaba el partido y esto fue lo que sucedió, esto en solidaridad hacia los jugadores del equipo de Halcones de la Mesilla y los jugadores de la U sentados para apoyarlos por ese tema económico que están pasando los jugadores de Halcones de la Mesilla. Arrancaba el partido y vean ustedes lo que sucedía, donde el equipo de Xelajú Mario Camposeco se iba hacia el frente, se daba la anotación, pero es invalidada la jugada por un fuera de juego que pues el abanderado, el asistente para el árbitro Mario Ramírez decía que estaba en posición ilícita. Ahí está la jugada y no existía pues ese fuera de juego. Desafortunadamente el asistente estaba mal ubicado. Si ustedes ven en esta toma, estaba como un metro más adelante del último defensor, que es la línea que él tiene que respetar, pero a pesar de eso el equipo de Xela se fue hacia el frente con el apoyo de la afición que estuvo presente y que no cabe duda volvió a colmar el Mario Camposeco y tuvo un comportamiento estupendo la noche de ayer en el estadio Mario Camposeco. Un total de 9,216 aficionados. Esta jugada, una infracción ahí del guardameta que vemos al extender el brazo, pues la pelota estaba fuera de su área y se marca la infracción. Pues un equipo de la U, don Alfredo, que vino para complicarle al equipo de Xelajú Mario Camposeco. Para nada fácil este partido de vuelta. Se sabía de que Xela pues había empatado en condición de visitante y esos goles de en condición de visitante pues le daban cierta ventaja, pero al final no fue un flan para el equipo de Xela. Y hasta que viene esta jugada donde viene el toque mágico de Sergio Morales ahí para la llegada de Pedro Samayoa, que tenía toda la posibilidad, pero un equipo de la Universidad que durante el torneo también tuvo un buen guardameta, el caso de Carvajal. Definitivamente, pero el equipo de Xelajú Mario Camposeco lo hizo bastante bien. Fueron dos jugadas muy similares, donde Sergio Morales le levanta la pelota a sus compañeros hacia la espalda de los centrales, tomando en cuenta que la U contaba con dos centrales, uno que no era habitual en esa posición, como lo es Javier Melgar, pero que ante la expulsión de Héctor Moreira, pues tuvo que utilizarlo ahí Horacio Cordero, y entonces se quedaban, no había esa sincronización, y la aprovechaba bien el equipo de Xelajú Mario Camposeco para hacer esa anotación por parte de Ulises Mendívil. Previo a este gol hubo otra jugada donde me parece que fue Pedro Samayoa quien dispara frente a Carvajal y le quedó muy frontal y es ahí donde terminó quitando. Y esto es muy agradable ver a las familias, a los niños ahí celebrando con el papá, y me parece que se ha vuelto a vivir una fiesta en el Mario Camposeco lejos de esa violencia. Y vemos la jugada de Ulises Mendívil donde sí le cruza totalmente la pelota a Carvajal y es donde ya no tiene la posibilidad de evitar que se diera la anotación. Es interesante la anotación del equipo de Xela, sexto tanto de Ulises Mendívil con la camiseta sola de Xela en este torneo, y le daba la posibilidad, le abría la puerta para la clasificación a fase de semifinal. Un toque magistral ahí de Sergio Morales, vemos la reiteración de la jugada de todos los ángulos para que ustedes lo puedan disfrutar y revivir esta situación que se dio en el Mario Camposeco, una cancha pues en impecable, don Alfredo, gracias a don Rodelví Díaz, que es uno de los que está constantemente pendiente del tratado de la gramilla del Mario Camposeco, junto a Roberto Carlos y al grupo de trabajo ahí en el Mario Camposeco. A Pablo y Héctor, que son los que complementan el grupo de trabajo ahí para lo que es la gramilla. Me parece que tenía claro Sergio Morales que este equipo de la Universidad achica constantemente, es un equipo que le gusta achicar. Y entonces a la hora que intentaron achicar, uno de ellos se quedó enganchado y fue quien terminó habilitando a
Ulises Mendívil para esa anotación, José, y eso fue fundamental porque el equipo de la U no tomó en cuenta este aspecto, pero sí por parte del grupo de jugadores de Xelajú que le hicieron daño en tres oportunidades. La anterior fue invalidada y otra más que también sí existía el fuera de juego, pero esa de Ulises Mendívil sí se aprovechó de buena manera. Cristian Carcuso es el que se queda pidiendo la falta ahí del equipo de la universidad y es el que se queda enganchado y habilitando directamente a Ulises Mendívil. Buena cantidad de público, pues el comportamiento debe de ser así, don Alfredo, pero este día lunes yo platicaba con muchos aficionados y el inconveniente de este tipo de partidos cuando el estadio Mario Camposeco se ve colmado de mucho público son los sanitarios y ojalá que la directiva lo tome en cuenta y pueda tener y colocar sanitarios móviles. El próximo domingo, por ejemplo, se sabe de que va a ser lleno completo en el Mario Camposeco, porque realmente eso sí es complicado realmente para el aficionado, porque no es tan fácil la movilidad ahí cuando el graderío está lleno. Y también no se cuenta con los sanitarios directamente para que el aficionado tenga el uso correspondiente. Esta jugada interesante también de Israel Silva, ya en el segundo tiempo la pelota no quería entrar y no quiso entrar de hecho. Y pues ya teníamos rato de no ver una jugada de estas acá en Guatemala, don Alfredo, pero se dio tratándola de definir con la izquierda la pelota que topa en uno de los postes, llega al otro poste, pero se va para afuera al final. Y son de las armas que tenía claro el grupo de jugadores de Xelajú, el filtrarle la pelota por abajo o a espaldas de los centrales, porque ellos, como les decía, no tienen tanta velocidad, y es ahí como vimos que Israel Silva les terminó ganando de esa manera, pero desafortunadamente la pelota pega en uno de los postes, luego se va al otro y no entra para la anotación que buscaba Israel Silva. Fue muy importante el trabajo que realizó el grupo de jugadores. Julio Stacuy corrió de una forma impresionante la noche de ayer en el Mario Camposeco, tratando de marcar, de hacer las coberturas a sus compañeros y de esta manera no permitir que el cuadro de la universidad tuviera esa posibilidad, a pesar de que intentaba a través de Camiani, a través de Tyson Núñez. Esta jugada fue muy importante, pero es ahí donde se deja el espacio, pero bien la respuesta por parte de Mendoza para evitar esa anotación. Y hoy se confirmó precisamente por parte del cuerpo técnico de la selección de Honduras la no convocatoria de José Mendoza, así que optaron por el guardameta del Real España y José Mendoza pues no ha sido convocado, pero habrá que esperar. En el fútbol no hay nada escrito, don Alfredo, es impredecible alguna lesión o algo y hay posibilidad también. Es un jugador con experiencia, bueno, está asimilando la experiencia, ha tenido roce ya con selección de su país, pero hoy se dio a conocer el listado en Honduras y no fue convocado el guardameta del equipo de Xela. Así que ánimo para José Mendoza, no está dentro de la convocatoria, pero anoche hizo jugadas importantes, unas dos tapadas muy buenas que realizó dentro de este partido. Y lo lamentable también es la lesión que terminó sufriendo en el aductor de la pierna derecha, Juliano Rangel. Platicando con el doctor Orozco, nos decía que es una contractura la que tiene. Estuvo de descanso hoy, lo estará el día martes y esperan que pueda viajar el miércoles para estar en el partido ante el equipo de comunicaciones para el próximo jueves a las 20 horas. 7 de la noche el partido, don Alfredo. ¿Siete? Ya fue programado el partido, 7 de la noche, y el de Heredia, que se esperaba a las 3 de la tarde, será a las 12 del mediodía de sábado. Y acá es lo que veníamos platicando, los niños que con esto, pues realmente creo que ganó el fútbol, don Alfredo, y el aficionado. Y mucho. Con esto de evitar ingreso de muchas situaciones, lo que se dio, esa medida fue interesante. Ojalá que se mantenga y que no se les olvide de la noche a la mañana y de repente vengan nuevamente a caer a la misma situación, porque ahí estaríamos retrocediendo. Está vigente hasta el mes de diciembre. Sí, y por eso le digo, eso lo tienen que seguir. Y lo tienen que seguir aplicando en los estadios, la directiva. Me parece que en todos los torneos de acá en adelante. Sí, lo tienen que hacer porque realmente así no se va a componer la situación. Miren acá, las imágenes son propias, muchas mujeres en el estadio, don Alfredo, este día domingo, familias completas, y eso es lo que hay que vivir, la fiesta del fútbol. Y acá se equivoca el jugador Tyson Núñez, segunda María en el partido, dejaba a su equipo con 10, a María para Johnny Girón, que en ese momento acumulaba su cuarta, se perdía el partido de ida de la semifinal, pero al final salió expulsado. Y sigue con las 3 al filo de la navaja y tendrá que cumplir su partido de suspensión por expulsión. Desafortunadamente para Johnny Girón, que
luego de las 22 jornadas que se habían realizado, titular. Todos los minutos jugados del torneo. Se jugó en la universidad y este partido de vuelta y titular. Había mantenido esa regularidad. Es el que más minutos ha jugado con el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y se va a interrumpir por esta sanción. Sí, eran dos jugadores únicamente a nivel de todos los equipos. Johnny Girón del equipo de Xela con todos los minutos jugados y el guardameta Santiago Morandi de Municipal. Él sí pues tendrá actividad en semifinales y a ver si culmina pues con esa continuidad en el torneo. Y esta fue una genialidad de Milton Gary Leal, como la prende don Alfredo. Para mí el mejor gol, no de la jornada ni de las semifinales, el mejor gol del torneo clausura 2014 hasta el momento. Y es una pelota que se recupera sobre el otro sector y es ahí donde van, hacen la circulación y abren hacia donde estaba Milton Leal. Se atrevió, la prendió de esa manera y bueno, pues al fondo de la portería para ese 2-0. La U ya estaba dejando muchos espacios en ese momento y entonces se encontró de esa manera Milton Leal y bueno, se tuvo confianza y saca este potente zurdazo para ponerla lejos del alcance de Jaime Carvajal y poner ya el 2-0 que sentenciaba la serie prácticamente. Sí, poniéndole la guinda al pastel ahí como un regalo a la afición del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, en lo que fue esta jornada. Bueno, ese partido de vuelta de cuartos de final, acá viene la expulsión y veíamos por qué. Intenta retardar el juego ahí en la reanudación y es por ello de que la segunda María y la roja para Johnny Girón. Al final acá está Pablo Iztacuy, ese amigo acá de Junior, José Manuel, ahí saludando a pues los amigos que estaban en el estadio Mario Camposeco. Bueno, es así como se escribió la historia entonces, una fiesta bastante importante que se vivió por parte del grupo de jugadores, de la afición, que una vez más marcó diferencia. No se podían tener bombos, pero se las ingeniaron, hubo globos, hubo papeles ahí de una fiesta total azul, en el Mario, blanco y rojo, excelente. Fiesta total en el Mario Camposeco, saludos a Pablo Iscayau, que siempre es pendiente del programa. Vamos a escuchar al técnico que dijo al final del partido. El técnico Héctor Julián Trujillo, bueno profesor, al final pues luego de cuatro enfrentamientos que se tenían directamente con la uno se podía ganar dirigiéndose al equipo, ahora pues lo hace. Sí, creo que el torneo pasado y este torneo no le pudimos, tanto en la apertura como en el clausura, no lo habíamos podido ganar. Y bueno, hoy hicimos un partido muy inteligente, estuvimos bien ordenados tácticamente y la verdad que mi respeto para mis jugadores, ¿no? ¿Habrá bajas para la siguiente fase? El caso de Johnny Girón y Juliano, a ver si se recupera. Bueno, son circunstancias del fútbol que se dan. Hay otros compañeros que están con el deseo, la gana y bueno, yo sé que cada uno que le toque ingresar y participar lo van a hacer de la mejor forma posible. Esperar a Coatepeque o Comunicaciones, el partido será el jueves y el de vuelta se juega en el mismo horario acá en Quetzaltenango. Sí, sí, esperaremos al rival que nos toque. En esta instancia no es de elegir, sino al que vaya tocando. Y bueno, lo importante es que uno se siente contento porque lo que hemos crecido futbolísticamente, mis jugadores han estado acorde a las circunstancias y eso es un reflejo hoy por hoy de lo que estamos haciendo, digamos, en este torneo, ¿no? Paso a paso, esta serie es bastante corta y partidos disputadísimos. ¿Se sueña con la sexta luna? Por supuesto, siempre es lindo soñar y es permitido, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos soñando, pero a mí no me gusta tocar las campanas antes de tiempo. Me gusta ir con tranquilidad, con los pies sobre la tierra. Sé que mi grupo está muy bien, pero tenemos que seguir trabajando con la misma humildad. Nos debemos toda esta afición. Presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Sí, ante todo, muchas gracias. Realmente contentos porque logramos el pase a las siguientes rondas. Sabíamos de que la universidad es un buen equipo, el cual tenía muchos jugadores de experiencia. Creo que se nos complicó por momentos, tanto allá en la capital como acá. Pero gracias a Dios se logró pasar y eso es lo más importante. ¿Qué será contra Comunicaciones y que no será una fase fácil para lo que se pretende? Sí, creo que el camino ha sido difícil desde que iniciamos, sabiendo de que nos tocaba contra la U, ahora ya sabemos de que nos toca contra Comunicaciones, entonces creo que
debemos de estar con la misma actitud, debemos de estar atentos a las jugadas de ellos y a las virtudes para que nosotros podamos contrarrestar todo eso y poder aprovechar las oportunidades que nos quedan y traer un bonito resultado de la capital. Bueno, Milton, mucho desgaste, esta fase ha sido bastante fuerte en el aspecto físico, le hacemos entrega de esta dotación de Sucrol para esa recuperación inmediata. No, muchas gracias, para mí es un halago y agradecido con ustedes. Y bueno, sí, es parte de mi función, ¿no? Yo creo que la función de delantero no solo es hacer goles, muchas veces a lo mejor no se nota tanto el trabajo, lo que es lo trabajo a lo mejor sucio, físico, lo que sea, de bajar y defender también, porque el defender de un equipo se empieza desde arriba, de la zona de los delanteros, y pues trato de ayudar ahí también, ¿verdad? Y hay que hacer el esfuerzo ahí de empezar a hacer una buena defensiva desde la punta. Así que, bueno, contento por el trabajo ahí. Un ambiente bastante especial, el apoyo del aficionado Super Chivo. Usted jugó fases finales en México. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a ese ambiente que se vive? No, yo creo que las liguillas son iguales aquí que allá. Me tocó jugar allá liguillas y bueno, sabemos que es una instancia donde ya no hay margen de error, donde tienes que perdonar al rival porque esto ya es definitorio. Si quiere uno avanzar de fase, pues tienes que ir y mostrar una buena cara de visita, traer un buen resultado aún jugando de visita. Y bueno, ahorita nos ha acompañado eso esta semana, que sacó un buen resultado en la U y acá lo redondeamos, ¿no?, en casa. Y ahora viene Comunicaciones, también una fase bastante difícil ante el equipo, creo. Sí, yo creo que ya en estas instancias no hay rivales fáciles. Yo creo que nadie nos ha regalado nada hasta ahorita y sabemos el esfuerzo que tenemos que hacer para pasar a ese rival y yo creo que ellos también de igual manera lo están pensando, ¿no? Porque no va a ser nada fácil para ellos tampoco sacarnos los puntos tampoco de visita. Yo creo que demostramos en los torneos que hemos ido a hacer buenos partidos allá en la capital y yo tengo mucha fe en que así va a seguir y no va a ser la excepción el día jueves. Hacemos una entrega de dotación de Sucrol a Ulises Mendívil para recuperar esas energías en nombre del ente deportivo. Pues yo creo que lo voy a tomar todo hoy porque estoy bien cansado. No, gracias, saludos. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. La información. Gracias a Sucrol Vigor Bebible, entregando las dotaciones también, don Alfredo, para reponer las energías gastadas. La recuperación inmediata. Nos vamos, volvemos el próximo viernes con mucho más.